Muchacho, haz el favor. ¿Qué quiere? ¿Vamos bien para Peñaflor? No, tiene que dar la vuelta y tirar por la primera carretera. ¿Lo veis? Tenía yo razón. ¿Cuántos kilómetros hay? No lo sé, andándose tardan 3 horas. ¿Conoces Peñaflor? Sí, he ido alguna vez a las capeas. ¿Toreas? Siempre que puedo. Pues mañana hay una tienda en Los Álamos. Bah, allí no nos dejan pasar. Si preguntas por mí, sí. Me gustaría verte torear una vaquilla. ¿De verdad? Sí. Claro, hombre, a todos nos gustará. Toma, para que vayas en coche de línea. No, gracias. No lo quieres. Así de regalo no, pero puede comprarme estas naranjas. Vaya una cosa, aquí las hay a barullo. Como estas no, las he escogido yo, una a una. ¿Cuánto valen todas? ¿Todas? Pues no lo sé, porque nunca las compro. ¿Es bastante? Sí, señorita, es demasiado. Muchas gracias. Adiós, hasta adiós, mañana. Hasta mañana. ¡Señorita! ¡Eh! ¡Las naranjas! Fijaos que viene por ahí. Hombre, el Renco. Hola, muchachos. Qué alegría verte, Manolo. ¿De dónde sales? De Palma del Río. Fui a ver a mi hermano. Otra vez. ¿Quién es? Algún enchufado. Aquí si no te empuja no hay nada que hacer. Has perdido el viaje, Manolo. No lo creas, hoy me hincho a torear. Oiga usted, amigo. ¿Qué pasa? Quiere decir a la señorita que estoy aquí. ¿A qué señorita? Pues no sé cómo se llama. Llegó ayer en un coche azul. No, amarillo. Morena, con unos ojos así de grandes. Mira, niño. Todos los invitados llegaron ayer. La plaza está llena de mujeres morenas y con ojazos así. Y no me tomes el pelo porque te parto la cabeza. ¿Estamos? Ven. ¿Quieres ayudarme? Te vas a meter en otro lío, Manolo. Mira por allí. Suerte. Vamos. ¿Dónde va? Suélteme. Déjele, don Alberto, por favor. Juan, dígame. Que le dejen. Dejarle torear. Vale mucho, ¿eh? Quita, muchacho, quita. Vete. Pero es posible. Dicho. Es muy valiente, ¿verdad? Valientes hay muchos, pero no basta con eso. Ande, vete ya. Anda, chalao, ya está bien. ¿Qué te pasa, Manolo? Lo de siempre. Te juegas la vida en un cerrado, solas con un toro de verdad. Y cuando me dan una oportunidad, no tengo suerte. ¿Pero has toreado? Me ha dado 2 revolcones. ¿Y qué piensas hacer? Irme a Madrid. Allí está todo.
Se puede conseguir que le apoderen a uno. Mejor que aquí. Qué fácil lo ves. ¿Quién te va a coger sin haberte visto torear? Ya me verán cuando me tire al ruedo y me comeré al toro. ¿Y los peones qué? Te los comes también, y al presidente. ¡Espera! ¡Que voy contigo!